Para evitar actos de extorsión policíaca y no afectar al sector restaurantero, se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito para incrementar del 0.40 al 0.80 el grado de alcohol permitido en conductores. La iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 81 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, fue presentada por el diputado Martín Matrecitos del Grupo Parlamentario de Morena, quien afirmó que Sonora es el estado que tiene el menor grado de alcohol permitido, a diferencia de estados como Nuevo León, Oaxaca, Jalisco y Estado de México. ¿Cuántas cervezas son las que considera que se ha permitido? Según está ahorita, es una cerveza, sí, según nos lo dijeron, ya no lo plantearon los jueces calificadores, que es una cerveza la que pudiera ser, ya que motivo que te saliera alcohol en la sangre. ¿Y la ley prevé cuánto? La Organización Mundial de la Salud te dice que el límite máximo permitido puede ser hasta 0.08 el nivel de alcohol en la colimetría y 0.80 en la sangre. Entonces, lo que se está tratando es armonizar, si bien es cierto, recomiendan el 0.5, nosotros teníamos el 0.4, pero el límite sugiere que el 0.80 es el límite de la Organización Mundial de la Salud y el Programa Nacional de Alcoholimetría también maneja esos parámetros. Explicó que esa cantidad de grados equivale aproximadamente a una cerveza, mientras que el 0.80 a 2 o 3. Pero según la justificación, cada organismo reacciona diferente a la ingesta de alcohol. Por su parte, la CANIRAC dijo estar ni a favor ni en contra de la iniciativa. El organismo afirma que luego de la reforma que se realizó en 2014, se incrementaron los casos de hostigamiento de parte de policías a los consumidores que llegaban a un restaurante a consumir alimentos acompañados de bebidas. El sector restaurantero del estado no está a favor de que las personas en estado de ebriedad conduzcan vehículos, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Lo que sí apoyan, según los restauranteros, es que las personas que gusten de acudir a cenar a un restaurante puedan hacerlo en total tranquilidad sin el acoso de los agentes de tránsito. Con información de Tania Vázquez para el Imparcial.com, Ernesto Lugo.